Jaime Méndez News es una producción de Se Habla Media. Las noticias son traídas hoy por... Empuja o arrastra tu carcacha vieja hasta Leyen, porque te está, están dando 2,024 dólares por ese muguero que manejas como el mío. Únicamente del 24 de diciembre al 31 de enero para que te lleves el vehículo que te mereces. Cierro para Leyen Hola, hola, ¿qué tal a todos? Segundo día del mes de enero. Bienvenidos a las noticias. Primero, agradecerle, por supuesto, a nuestros patrocinadores. Bueno, año nuevo y se viene con nuevas leyes. Les voy a contar un poquito acerca de las nuevas leyes, algunas de las más impactantes para este 2024. Entre otras cosas, este año también subió el salario mínimo en varias partes del país. De hecho, el federal también subió, pero en nuestro estado tenemos el salario mínimo más alto de todo el país. Sin embargo, eso es como bueno y como no tan bueno para en algunas condiciones. Cosas. Cambio de liderazgo, eh, la ciudad de Seattle, Yakima, están cambiando el consejo bastante. Les vamos a contar especialmente el impacto que tiene en el área de Seattle. ¿Y qué pasó con la nieve? Resulta que este año no está cayendo mucha nieve y eso tiene a algunas personas preocupadas. Y también el día de hoy les vamos a presentar a Liz Snotz, es nuestra corresponsal, quien está en Europa y nos tiene una nota acerca de lo que está pasando por allá. Ella está transmitiendo desde Suiza, donde parece que está haciendo un frío impresionante. Vamos entonces con las eh, noticias. Este 2024 trae además de una ración de nuevas esperanzas para muchos, que vamos a bajar de peso, que vamos a hacer ejercicio y que bueno, en general nos vamos a aportar mucho mejor que el año pasado. Seguramente para este segundo día del año ya rompimos las dos primeras promesas. Ni vamos a bajar de peso ni vamos a hacer más ejercicio, pero... La tercera, al menos una parte de la tercera, la vamos a tener que cumplir porque con el cambio del numerito en el calendario también se vienen varias leyes nuevas. De hecho, esto le va a sorprender, pero el año pasado, para el mes de abril, nuestros legisladores ya habían pasado nuevas 450 leyes, o sea que parece que sí trabajan. Muchas de esas leyes entraron en vigor en el mes de julio, pero otras apenas comenzaron a aplicarse desde el día de ayer. Y entre esas se destaca la que aumenta el periodo de espera para aprobar. Que alguien pueda comprar un arma de fuego en este estado. Los que quieren obtener un arma de fuego en este estado van a tener que esperarse 10 días hábiles para la revisión del historial de crédito y un tiempo de espera que se considera razonable. Ahora, por razonable, yo creo que en 10 días la gente se va a dar cuenta si está comprando un arma porque solamente es un impulso, o sea, eh, que se le bajó el mal genio y dice de pronto después de los 10 días ya no necesito esa arma. Pero fuera de broma, esto podría al final salvar muchas vidas. Y hay otra ley a la que muchos le están dando la bienvenida y es la que hace más estrictos los castigos contra las personas que organizan las carreras ilegales en las calles o en los estacionamientos por estos lados. Para los participantes, la primera vez que los atrapen, atención, les van a incautar el carro por 72 horas, pero ojo, porque si los vuelven a agarrar a la segunda vez, les quitan el carro y ya no se lo vuelven. Carros que además con mucho amor y muchísimo dinero ellos le han invertido y lo han construido. Y tal vez lo que más les duela a estas personas... Es que le va a tocar tomar el autobús. ¿Por qué no les gusta el autobús? Es bueno, es bueno. Bueno, el problema con esas carreras ilegales es que se ponen en riesgo los mismos conductores, las personas que van en el vehículo y toda la gente que está en los alrededores. Varias personas, recordemos, el año pasado fueron atropelladas, inclusive antes de eso también. Y en una de esas carreras acabó eh, en una balacera que dejó a una jovencita muerta. A ver si por lo menos con este castigo ya le bajan un poquito a la velocidad. Bueno, otra de las cosas que va a cambiar este año en el estado es la cantidad mínima de pago del de mínimo. A partir de ayer, primero de enero, el mínimo estatal va a estar en 16 dólares con 28 centavos la hora. Ahora, si usted está viendo esto en otra parte que no sea el estado de Washington, va a decir, ¿cuánto pagan? Me voy para allá. Parece bastante alto y la respuesta es sí y no. Es alto en el sentido, bueno, de que ahora tenemos el salario mínimo, como les decía antes, más alto de todo el país, pero... Cuando se tiene en cuenta el alto costo de la vida en este rinconcito de los Estados Unidos, ya no es tan alto. Aquí todo es muy, muy, muy caro. Más caro que eh, casi que en el resto del país. Aún así es algo bueno. Eh, eso no es todo. En la ciudad de Tacuila, recordemos, el mínimo es de 18 dólares con 29 centavos, o sea que es más alto que el mínimo estatal en Tacuila. Para los empleadores pequeños, pero atención, las compañías más grandes de Tacuila, Van a tener que pagar un mínimo de 20 dólares con 29 centavos eh, la hora a todos sus empleados. Pues ese es el mínimo. Así que bueno, todos nos vamos a ir a vivir a Tacuila pronto. Bueno, por otro lado, este 2024 llegó con una nueva cara en el liderazgo de varias ciudades y también del área del Valle de Yakima, nuevos concejales. Ahora, la situación que más se destaca es la de la ciudad de Seattle, porque de los nueve puestos que conforman el consejo que toma las decisiones de esta ciudad, siete juramentaron ayer y de los siete, cinco son completamente nuevos ahora. Este cambio radical es una clara crítica de los residentes de Seattle que votaron por ellos a los concejales anteriores, porque bueno, parece que el estado de la ciudad se deterioró bastante en buena parte por esas decisiones que tomaron esos concejales anteriores y también porque andaban en constante pelea contra la alcaldía, contra la policía. La buena noticia tanto para el alcalde como para el jefe de policía es que todos los ganadores del nuevo consejo están respaldados por ellos mismos. O sea que esperamos que no se vayan a poner a pelear, no se opongan mucho a propuestas de aumentar la seguridad en la ciudad. Yo no creo que nadie vuelva a sacar a pasear la idea de tener una zona autónoma sin policía en el centro de la ciudad. ¿Recuerdan el famoso CHOP? O también de cortarle el presupuesto a la policía a la mitad. Creo que esa idea fue malísima. Bueno, cambiamos de noticia. Ya está el 24, 2024 trae muchas cosas, pero lo que no está trayendo es mucha nieve. Resulta que el calentamiento global no solo nos está perdonando de una helada como la que tuvimos el año pasado, o de una tormenta de nieve, como se acuerdan, la que tuvimos hace dos años, bueno, ahora está castigando a lo que les, a les gusta jugar en la nieve, en las montañas. Mayormente hablo de los esquiadores. Y también está castigando a quienes viven del negocio de las pistas de esquí, que aquí en Washington pues son muy populares. Es un negocio que pues, la gente espera que llegue el, el invierno, que caiga nieve, y que se puedan abrir, porque eso viven. Bueno, resulta que la capa de nieve en la cordillera de las cascadas, esa es la cordillera que divide nuestro Estado en dos, Eastern Washington y el oeste de las montañas, eh, resulta que está, y en las Olímpicas está entre el 25% y el 58% de lo que sería normal para esta época del año. Y si no cae nieve pronto, bueno, algunos van a tener que cambiar los esquís por patinetas porque hasta la gente ya está diciendo que se puede ver la superficie. Un poquito peligroso esquiar de esa manera. Bueno, no se puede. Peor todavía, la falta de nieve también se traduce en menos agua más tarde en el año en nuestra región. Y recordemos que ya, pues otra sequía, la gente no lo, no lo quiere ver. Peor todavía, no le va a caer bien a los agricultores. Y no solamente eso, tampoco le cae bien al bolsillo, porque en la falta de agua, la sequía hace que la cuenta de luz eh, aumente mucho más, pues por supuesto porque tienen que trabajar más para poder generar la electricidad. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar también con una nueva corresponsal para este informativo que nos va a estar trayendo cada semana un reportaje de lo que pasa en Europa y en otras partes del planeta. Le queremos dar la bienvenida a Liz Snozzi que se encuentra en Suiza donde a propósito están pasando por un tremendo frío por allí. Hola Liz. Los saludo con 3 grados de temperatura desde Suiza, donde los termómetros inician nuevamente su descenso. Esto debido a una ola de invierno que nuevamente atraviesa toda Europa. Las temperaturas llegarán aproximadamente hasta los 0 grados durante esta semana. En otras noticias, continúa la escalada bélica tras la invasión a Ucrania. Las poblaciones de Kiev y Kharkiv han sido objeto de intensos ataques con misiles rusos. Esto sucede un día después de que Vladimir Putin advirtiera que Rusia intensificaría su ataque contra Ucrania. Por su parte, el Servicio de Inteligencia Británico informó que durante 2022, el número de bajas de soldados rusos fue de alrededor de 300 por día. En materia económica, la Unión Europea celebró los 25 años de la creación del euro como una moneda común presente en 20 estados de Europa. Los líderes de la Unión Europea manifestaron su intención de fortalecer el euro juntos pese a las tensiones geopolíticas de la región. Para finalizar, los dejo con las mejores imágenes de la despedida de año aquí en Europa. Desde Suiza informó Lisa Snowseed para Jaime Méndez News. Ahí está, muchas gracias, este, Liz. Sé que la está pasando bien, pero tremendo frío que está. A propósito, los centígrados de los que ya hablaba, dos o tres, eh, los grados son centígrados, no son Fahrenheit. Si no, estaremos estaríamos muriendo del frío por allá. Bueno, yo me despido de ustedes por hoy. Como siempre, les agradezco muchísimo por acompañarnos. Y no se les olvide que si ven algo que sea noticia en cualquier parte del mundo donde esté, Grábelo, mándamelo por mensaje directo en Facebook, es la manera más fácil de verlo. Y si quieres, también puedes incluir tu número de teléfono en caso de que queramos contactarte para más información. La idea es descentralizar la noticia y poder colocar noticias que no solamente estén en la región de Seattle, donde nos encontramos nosotros, donde está este estudio, sino también si usted está en cualquier parte, rincón del estado de Washington o por qué no, en otras partes del mundo, pues que nos mandes ese video. Vamos a estar eh, trabajando y tal vez podemos compartir algunas de esas noticias con ustedes. Eh, me despido entonces por hoy, nos vemos de nuevo mañana miércoles con más noticias en punto de las seis, siempre, siempre agradeciéndole a todo el equipo que hace posible este nuevo informativo que hoy apenas estamos en, tu, en nuestro segundo día, pero bueno, cada día vamos mejorando un poquito. Muchas gracias por todo, nos vemos mañana miércoles en punto de las seis. Las noticias fueron traídas hoy por... Legend Auto Sales, la agencia independiente de Washington más grande del estado de Washington.